Buenas tardes. Tengo el honor de presentarles para esta nueva conferencia del ciclo Los Martes del Paraninfo a la profesora María del Carmen Rubio Calvo, catedrática emérita que pertenece al Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina y Universidad de Zaragoza. El título de su presentación será Aspectos destacados de los coronavirus desde la perspectiva microbiológica. Ni que decir tiene que el momento actual de la pandemia confiere máximo interés a esta conferencia. Por otra parte, la conferenciante tiene la máxima calificación para hablar de este tema que, como ustedes saben, ha podido estimular distintas controversias en la información que ha llegado al público. La profesora Rubio Calvo tiene una brillante e intensa trayectoria académica. Comienza ya con un premio extraordinario del doctorado en una tesis dirigida por el profesor Rafael Gómez Luz, uno de los grandes profesores de esta Facultad de Medicina, desde luego para mí querido profesor, hombre respetado por sus cualificaciones científicas y por sus cualidades humanas. La profesora Rubio Calvo ha estado ligada como docente en la Facultad de Medicina desde el año 1967 y ha pasado por todos los niveles, comenzando desde becaria, todos los niveles del profesorado, hasta llegar a su cátedra. Como microbióloga, ha trabajado sobre distintos organismos. Algunos de ellos no hacen caso al tema de hoy, meningococos, otros patógenos causantes de meningitis, estreptococos, otros patógenos productores de neumonía, la legionelosis en Aragón, y ha participado en diversos proyectos de investigación financiados por agencias nacionales competitivas como el Instituto de Salud Carlos III. Forma parte del Grupo Consolidado de Investigación del Gobierno de Aragón sobre el tema ecología de la resistencia antibacteriana, pues es experta en ese área biomédica que tanto inquieta, la resistencia a los antibióticos, un problema de gran relevancia. Con este currículum académico y esta experiencia clínica práctica, creo que la profesora Rubio Calvo está en óptima posición para hablar hoy del tema del coronavirus, precisamente desde la perspectiva microbiológica. Buenas tardes. Muchas gracias al profesor Lobo por su presentación tan cariñosa y como siempre. Y voy a hablar de este tema de la manera más sencilla posible porque hay tal cantidad de información en este tema que resulta difícil mantener un poco la serenidad. Esto empieza en la ciudad de Wuhan, que creo que lo pronuncio bien, pero no sé si no, que informa sobre una neumonía típica de origen desconocido. Y ya luego es en el 31 de diciembre del 2019 cuando ya se comprueba que hay varios enfermos de este tipo. Y el 11 de marzo del 20 ya la OMS la define como pandemia, la enfermedad, y le define como COVID-19. Y al agente microbiano al virus productor de la enfermedad, SARS-CoV-2. Entonces, la taxonomía de este virus es familia coronaviridae, su familia Orthocoronavirinae, que es lo que normalmente llamamos coronavirus, y luego en los géneros alfa, beta y gamma, delta coronavirus. Por lo tanto, hay gran cantidad de géneros y 39 especies. Vamos a ver lo que son estos coronavirus de los que se habla tanto. Son, en los humanos, se describían por primera vez en 1960 en cavidades nasales de un paciente con resfriado común. Entonces, lo forman una gran familia y producen distintas enfermedades en distintas especies de mamíferos. Por ejemplo, en los animales, gastroenteritis o cuadros respiratorios, y en los seres humanos, desde un simple resfriado común a cuadros gripales hasta la enfermedad grave como el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo, la S es de severe, grave, y es por lo que más es conocido. Algunos de estos coronavirus, no hay que olvidarlo, producen cuadros clínicos que convierten al huésped en portador. Y entonces se mantiene el virus en la naturaleza y es así como realmente se transmite la enfermedad.
Respecto a los COPs, hay 7 human COPs que les voy a enumerar a continuación. Alfa y beta coronavirus. Y los he puesto además con un número para que veamos la edad que cuando aparecieron, cuando se describieron por primera vez. Entonces tenemos en el 66 una respiración similar a la gripe, ya luego en el 67 también un cuadro similar a la gripe. En el SARS, que es ya cuando aparece con esa denominación, porque es cuando aparece como neumonía típica. El concepto de neumonía típica es, en la medicina clásica, la neumonía es neumonía por estreptococos neumonía, por los neumococos, y esa es la clásica. Entonces, todo lo que ha venido después, eran bilésicas, por clamidias o por otros microorganismos, pasó a denominarse atípica, porque el cuadro radiológico era distinto, porque la auscultación es distinta, o sea, por una serie de criterios clínicos. Y, por lo tanto, con denominación de atípica nos encontramos muchos más agentes microbiológicos que con la típica, que es la neumonía neumocócica, que realmente es muy importante. Entonces, este es el que ya se describe en China en el 2002. Ya luego tenemos otro que aparece con bronquiolitis en Holanda, en los Países Bajos. Uno que es descrito en el 2005 también como catarro. Y adentramos en los MERS o SARS, que son, por ejemplo, el descrito en 2012 en Arabia Saudita, que parece ser que tendría que ver algo con los dromedarios. Y finalmente el SARS-CoV-2, que es como le han denominado finalmente, la OMS, que al principio se llamó 2019 NCOV, es decir, la fecha y el nombre coronavirus, y coronavirus de Wuhan, que se llamó durante un tiempo, que es el causante de esta pandemia. Entonces, para que nos hagamos una idea de la distribución que tienen los coronavirus entre los animales y las personas, pues tenemos aquí un listado en los que, digamos, son económicamente significativos en animales de granja. Entonces, por ejemplo, pues bronquitis aviar en cerdos, enteritis en terneros, enteritis en los gatos, enfermedad canina, enfermedad respiratoria, en los pavos, en hurones, un síndrome importante. Enfermedades sistémicas también en los hurones, o por ejemplo esta diarrea epidémica muy actual, que es en los lechones, que tiene claro un gran significado económico. Por lo tanto, medicina veterinaria está muy al tanto de estos procesos. ¿Cómo es SARS-CoV-2? Bueno, pues los virus son, bueno, en eso todos los virus son iguales, los virus no de los coronavirus, pero vamos, ya centrándonos en él, tenemos que son virus esféricos de 160 nanómetros de diámetro. Tienen un genoma RNA monocaterario positivo y codifica 4 proteínas. Entonces, la proteína S, la spin-like protein, que es esta, la que es la que permite entrar en el huésped. Luego tenemos la de envoltura, proteína de envoltura, una proteína de membrana, que es ya por dentro, y la proteína juntamente al RNA de la nucleocápside. Entonces, el nombre de coronavirus deriva de la apariencia en el microscopio electrónico de coronado. Son los puntitos, las espiras, estas las espículas, y que parece como puntiagudas, que se ve, pues, lógicamente, en los dibujos y en la microscopía electrónica. La estructura molecular es la proteína S, la espina, la más importante, es una proteína glicosidada de alto peso molecular, situada en la parte externa, y en forma de maza. Entonces, esta proteína es determinante del tropismo del virus, es el dominio del receptor a la célula que infecta. Entonces, tiene actividad fusión de membrana viral con la célula y esto permite que entre el genoma al interior de la célula. Es decir, los virus para infectar tienen que parasitar, entre comillas, una célula. Y esta proteína determina el tropismo a su hospedador y puede considerarse, por lo tanto, un determinante de patogenicidad. Entonces, aquí vemos más el eterno dibujo con las espículas, con las proteínas de membrana, con las proteínas internas y con el RNA que tenemos aquí con las proteínas de él. ¿Cuál es el mecanismo de infección de entrada a la célula del organismo? Esto tiene importancia por las implicaciones clínicas y de todo tipo que veremos luego. Entonces, SARS-CoV-2 penetra por endocitosis en las células a través de la unión de la proteína S, la famosa proteína S, el piquito este, en el receptor o AC2, que es una proteína convertida en angiotensina de las células huésped. Por lo tanto, ese es el punto. La proteína S, es la espícula, está formada por 3 unidades idénticas, aquí lo vemos, organizadas en forma de círculo que encajan con el receptor y permiten la fusión con la membrana celular y entonces ya entra el virus. La unión de la proteína S con el receptor AC2 marca el punto de destino del virus en el organismo.
Pero para que esto ocurra debe haber una colaboración de una proteasa, TMPRSS, que es la transmembrane proteasa 2, y esta proteasa celular está localizada junto a AC2, que es la otra. Y entonces es necesario que active a la espícula de la envoltura viral y así favorece la fusión de la membrana con la membrana celular. Por lo tanto, ya los mecanismos están perfectamente delimitados, clarísimamente la espícula, cómo entra, cómo se activa, las células y demás. Entonces, los virus entran en la célula rodeada de la membrana celular, que forman endosomas, y estas pequeñas bolsas se liberan catepsinas, que modifican de nuevo la proteína S, y proteasas, que favorecen la liberación de la RNA viral al citoplasma viral. Para este proceso, además, son necesarias las condiciones pH y demás. Pero este sería el esquema estándar, es decir, la espícula se une a los receptores de membrana de las células que lo poseen y penetra. Bueno, entonces, ¿qué células expresan la AC2? Claro, tanto, pues, y hay imágenes de la estructura molecular de AC2. Y dado que la entrada del virus, pues es importante conocer qué células expresan esta proteína. Y esta proteína está presente en muchos órganos, como el pulmón, corazón, riñón, vejiga. Pero si consideramos también TMPRS2, la enzima que implica la activación de la proteína S viral, el número de células susceptibles ya es menor, porque no solamente es AC2, sino la otra. Y entonces AC2 y TMPRS se expresan especialmente en las células de la cavidad nasal, las células caliciformes que forman el mucus de los leucocitos, también alveolares en el ser humano. Por lo tanto, ya tenemos el puerto de entrada, el órgano blanco, que es el que va a dar lugar a que penetre el virus y ya se multiplique. Como todos los virus, necesitan hacerse intracelulares para a emplear la maquinaria de la célula. Entonces, esta proteína S viral, la espícula del receptor y demás, se ha hecho con estas moléculas unos elementos clave para el desarrollo de tratamientos o vacunas, como veremos luego. Hay uno que es inhibidor de la fusión célula-huésped, que viene precisamente con esto. Y ahora, nada menos que del 13 de noviembre, es decir, antes de ayer, porque estamos a 16, en Ciencia aparece un trabajo de la neuropilina. La neuropilina estaba ya descrita hace años, por supuesto, y por supuesto también está en la fotografía cristalográfica con el dímero. Entonces, son glicoproteínas transmembranas que estaban documentadas por primera vez para la neurogénesis. Posiblemente esto, tal vez el profesor Lobo los conozca muy bien. Pero lo que es novedoso es que han encontrado que esa proteína, la proteína famosa, el spike y el cuernito, la espícula del SARS-CoV-2, se une a la neuropilina. Por lo tanto, ya tenemos dos puertas de entrada. Entonces, la efectividad de SARS-CoV se deduce mediante efecto bloqueador por un anticuerpo monoclonal contra neuropilinas NRP1. O sea que, al bloquear la neuropilina, el SARS ya no puede penetrar. Y ahí están ya diseñando nuevas vacunas. Entonces, ¿dónde se encuentra la neuropilina? Pues fundamentalmente, a través de las neuronas, que ya sería un mecanismo más complejo, en la capa celular de la cavidad nasal. Y aquí hay unas fotografías en la publicación de Ciencia magníficas, porque se ven los cortes de cadáveres muertos de COVID, tratados con anticuerpos fluorescentes. Entonces, se ve en qué puntos están la neuropilina, los virus. Y entonces, queda como presentación muy bonita, pero claro, se escapaba un poco a la presentación más general de este trabajo. Para que veáis la categoría del trabajo, es que a mí me dejó sorprendida, estos son los autores, 30, y 23 los centros de investigación. Entonces, ya digo que toda esta gente me refiero a todos estos investigadores, por supuesto que tenían todas estas líneas de investigación de biología molecular puestas hace tiempo. Por ejemplo, en lo de la vacuna esta de Ibotec, llevaban 25 años trabajando sobre esas técnicas. Pero claro, aplicarlos al SARS-CoV-2 ha sido pues desde enero. Y todavía no ha pasado un año y ya tenemos cantidad de trabajo. O sea, ahora es abrumador, porque claro, son los trabajos finales después de 8 o 10 meses de trabajo. Pero claro, fijaros qué trabajo. Es decir, Alemania está aquí, está por supuesto Finlandia, Australia, Suiza. Es decir, yo es que estoy realmente maravillada de cómo se han puesto de acuerdo los grupos que están desarrollando estas técnicas para aplicarlos a tratamientos o vacunas del SARS. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente de los? Ya estamos centrándonos en el SARS-CoV-2. Entonces, no hay que olvidar que son procesos no banales, pero la mayoría procesos respiratorios tipo gripal. Dolor muscular, ¿cuándo es similar a la gripe? En un porcentaje muy alto. Y
También el detalle, más propensos a presentar complicaciones graves, pacientes varones de más de 60 años con patologías previas. Esta muletilla está desde la legionelosis en todos los cuadros. Por lo que sean los hombres, posiblemente no tienen nuestras neuronas, entonces deben ser más flojos, digo yo. Pero, y fumaban más que las mujeres, porque ahora ya... O bien su estado de estrés y de agresividad, ¿verdad? Les mata, yo qué sé. Pero hay un esquema de siempre de mayores de 60 años con patologías previas. Imaginaros ahora, de 60 años ya son chavalillos, es decir, hemos pasado todos esos años, pero con ventaja. Y luego, ¿qué complicaciones puede haber? Por lo tanto, hay calidad de complicaciones. El SARS y, menos frecuentemente, el cefalopatías, que será el tema que posiblemente hablará el profesor Lobo, y cuadros intestinales muy infrecuentes. Entonces, la historia del SARS, este es en el año 2002, que ya lo he mencionado, aparece neumonía típica en un hombre de 48 años que había viajado desde Guangdong, China, Guangzhou, que creo que es Canton, hasta Hanoi, Vietnam. El comerciante y el médico que diagnosticó el SARS, o sea, la neumonía, murieron a causa de la enfermedad. Entonces, claro, eso supuso ya una alarma, comenzaron a hacerse las investigaciones, comprobaron que era un virus, ya veremos luego más. ¿Cuál es la patogenia, digamos, diferencial de SARS-CoV-2 con los virus, por ejemplo, con los influenza virus, que son la gripe, era la más importante hasta ahora de los procesos respiratorios virales? Bueno, lo primero que SARS-CoV-2 bloquea los genes relacionados con la producción de interferón. Por lo tanto, ya no hay producción de interferón en suficiente cantidad para neutralizar el virus, que es una de las defensas normales que se tiene y que los otros virus respiratorios sí que lo activan. Entonces, ya tenemos que bloquear esos genes. Pero sobre todo es la tormenta de citoquinas. Activa genes que codifican citoquinas, inducen el reclutamiento de macrófagos e inflamación. Por lo tanto, se desencadena una respuesta inflamatoria descontrolada, mediada por macrófagos que, junto a las citoquinas liberadas como la respuesta hiperinmune, producen lesiones endoteliales que llevan a la producción de microtrombos. Esto es lo que ya rompe completamente. Eso se da en un pequeño porcentaje, pero hasta que cayeron en cuenta que eso era importante, por ejemplo, recomiendan intubar actualmente a los enfermos muy graves. Ya han ido aprendiendo todos los intensivistas a cómo se manejan este tipo de pacientes. Y he puesto aquí dos imágenes de pie, que es fácil de entender. Por ejemplo, unos niños en Londres presentan un síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico asociado al SARS-CoV-2 que es semejante al Kawasaki. El Kawasaki es una enfermedad descrita hace muchos años por Tsubutsu Kawasaki y que es una vasculitis sistémica de etiología desconocida. Entonces, aquí he puesto un niño con enfermedad de Kawasaki. Y esto ya sí que es de SARS-CoV-2, que aparecen rojeces, o sea, pequeños microtromas en los vasos distales. Es, por lo tanto, un síndrome más que viene a confirmar o a justificar que es visible en la piel los microtrombos, que en según qué partes puede ser, lógicamente, si es el cerebro puede ser muy grave, si es, en según qué parte del cuerpo afecta. Por lo tanto, esto es lo que yo, de todas las investigaciones que he leído respecto a la patogenia, es lo que más me llama la atención, porque todo lo demás sí que corresponde a un virus respiratorio, que si los macrófagos alveolares no funcionan, va a invadir, o sea, toda una serie de cosas. Pero esta tormenta de citoquinas es lo que más lo define. Un resumen de tratamientos y ensayos clínicos. Una vez que estábamos con la clínica, entonces, como es la propia respuesta inmunológica del enfermo la que daña el pulmón para combatirla en la etapa grave de la enfermedad, se ha propuesto antiinflamatorios e inmunosupresores, nada menos. Entonces, está muy bien el dar corticoides o el dar, por ejemplo, estos antiinflamatorios de la interleuquina 6, que son moléculas preparadas para la artritis reumatoidea, que tiene un componente inflamatorio muy importante. Nada menos que inmunosupresores, la ciclosporina, también leí que en algunos hospitales estaban y les iba bien. La ciclosporina es un inmunosupresor total que se da incluso para los enfermos de trasplantes. Por lo tanto, aquí está claro que el proceso inflamatorio es muy importante y que hay que controlarlo. Pero, insisto, al final, cuando se presentan, por supuesto, antivirales, es el esquema clásico, un virus, pues un antiviral, pero no hay ninguno todavía diseñado para él. Y lo que han hecho es aprovecharse de otros que había y el que parece que funciona mejor, como estoy en letras rojas, el Remdesivir, que han tratado algunas personas más o menos importantes, entonces también ha venido en la prensa. Bueno, pues esto sería, digamos, lo que sería deseable, incluso al principio de la enfermedad, incluso también como profilaxis. Luego tenemos antitumorales, nada menos que antitumorales. Entonces están desarrollando una molécula
que es de Aplidium albicans, que le he puesto aquí la fotografía, que es una ascidia, que es estos animales que hay en los fondos del mar, que es, uno solamente conoce los corales y cuatro cosas más, pero está todo lleno de animalículos de este tipo, y lo he puesto para que lo veáis. Entonces también lo están desarrollando porque parece que tendría también una actividad frente a los efectos inmunológicos del coronavirus. Y luego la inmunoterapia, claro, es anticuerpos recombinantes, anti-SARS-CoV-2, diseñados con secuencias específicas identificadas en las células B de un paciente convaleciente de COVID. El anticuerpo se une a la proteína S neutralizando el virus. Estos son Diffibio Therapeutics, que lo he puesto con todo lujo de detalles, porque está una persona muy apreciada por nosotros, Francisco Adrián, que estuvo con nosotros muchos años en el laboratorio, estuvo con el jefe Comeldus. Y hizo la tesis y finalmente se marchó a Estados Unidos y ahora es el Global Head de Investigación. Entonces, su mujer nos manda estos temas. Estamos trabajando sobre el... Pues lo pongo aquí porque para mí es especial. Y este porque me gustó mucho, y fijaron los autores, ¿no? Por los chinos... Inhibidores de la fusión virus-célula-huésped. Estos trabajos son densísimos, o sea, yo he tenido que hacer un esfuerzo para ponerlo en palabras legibles y entendibles, porque es complejos, pero de verdad. Entonces, un inhibidor de fusión de pan-coronavirus dirigido a la proteína S viral, siempre con la proteína esta de la espícula que es la que entra, pues, y se bloquea, pues todo está bien. Y ya luego, al final, porque esto es de la semana pasada, la vacuna está de Pfizer-BioNTech, de los turcos, no, turcos y alemanes, y es una basada en RNA viral y que da, parece ser, el 90% efectiva. Como me sorprendió bastante, porque esto fue hace dos semanas, muy poco, que lo comentaron, pues entonces miré las que había... Vacunas en desarrollo hasta el 13 de noviembre de 2020, según la OMS. Imaginaros qué cantidad, y además les he puesto aquí una banderita, puede quedar buenísimo esto. Entonces, vector de adenovirus, nanopartículas que contienen RNA mensajero. O sea, esta es la vacuna que ya parece ser que va funcionando, de Lange en Alemania, que la desarrolla BioNTech. Pero ya luego Pfizer lo ha comprado la división de la vacuna para la puesta en marcha, porque todo esto supone un dinero impresionante. Y seguimos todavía con más vacunas, en la fase que están. Fijaros que hay muchas más chinas, y esta que es del Instituto Milla Gabanella, donde además estuvimos trabajando hace muchísimos años, y le llaman Sputnik, quiero recordar. Entonces, y esta también está muy desarrollada. Pero claro, el problema de estas vacunas, lo primero es ver cómo funcionan realmente, porque la de Moderna, que es la primera, que con el RNA mensajero hubo problemas de mielitis, o bien decían que luego eran los placebo, pero estas vacunas realmente, como todo, necesitan un tiempo de comprobarse. Cuando pasan ya a la fase tercera, están muy, muy probados, pero el ser humano es tan diverso que claro, pues hay que esperar. Y ahora vamos a entrarnos en la epidemiología. Los tres eslabones de la cadena epidemiológica, la clásica, la de las enfermedades infecciosas. Entonces, pongo aquí para cualquier microorganismo. Entonces, la fuente de infección, el reservorio, el mecanismo de transmisión y el individuo receptivo. Esto es microbiología pura o epidemiología pura. Entonces, la fuente de infección, el ser humano, enfermo o portador. Muy importante el concepto de portador, que no se maneja ahora, que es... Persona sana que tiene el microorganismo, que puede ser en periodo de incubación, convaleciente o que está sano. Y luego los animales, entonces la zoonosis, y entonces puede ser humano infectarse a través de contacto de sus pieles, colmillos, placenta. Esto también es en general. Y el suelo, que es el tercer punto de partida de microorganismos, y aquí lo he borrado porque para los virus respiratorios no entra, solamente serían los gérmenes esporulados, por ejemplo, el carbunco, el tétanos, o bien los hongos, que también se adquieren por inhalación o inoculación a través de la piel. Entonces ya nos quedamos pues con estas fuentes de infección, y ya que he hablado del reservorio, del portador, es esta imagen que también es antiquísima y es muy útil de los libros de micro, concepto de las enfermedades infecciosas como un iceberg. Entonces tenemos la infección asintomática, que es la mayoría, está debajo, no se ve. Y eso es epidemiológicamente el más importante. El sano es el que hace la vida normal, el que sale, el que entra, el que habla.
El enfermo, como su nombre indica, está enfermo, está mal, o según qué lesiones tiene, hasta produce rechazo o no tiene ganas de salir. Entonces, el cuadro clínico clásico como fuente de infección es muy importante para el enfermo, pero no para la sociedad. Y luego los enfermos menos graves, que pueden estar más o menos. Pero ¿qué es epidemiológicamente fundamental? Es los portadores, la tasa de portadores. La transmisión respiratoria, por supuesto. Pero vamos, ahora están diciendo que sí que son las gotitas. ¡Oh, madre mía! Esta fotografía es del CINSES de la edición de los 50. Y esto, que esto es divino, esto es del primer Brock, que es de Biología de los Microorganismos, que es un libro fantástico. Y fijaros qué dibujo que parece te veo de antes, pero de antes, muchísimos años. Entonces tenemos, las gotitas se clasifican en tres grandes grupos según su tamaño. El mecanismo Cornet, el de Flügge y el de las OCOS, las de Wells. Cuando son muy pequeñas, menos de 100 micras. Es decir, quedan flotando en el ambiente y entonces es nuestra aura, digamos, que nos tenemos las pequeñas gotas y que, por supuesto, van a mantener más tiempo y son muy contagiosas. Las de Flügge, digamos, es el mecanismo directo, que serían las gotas que más o menos se ven, porque aquí lo que aparece es realmente un escupitajo de este señor. Y luego las de Cornet es un mecanismo que cae al suelo. ¿Veis aquí cómo lo pone? Las gotas estas pasan forma del polvo. Entonces, esto es muy importante en la infección hospitalaria, por ejemplo, para los estafilococos, que son resistentes al medio ambiente. Y entonces sí que, por ejemplo, en los hospitales no se debe escobar. Se refriega, se arrastra con desinfectante para que no se movilice el polvo porque los gérmenes que hay en la piel nuestra puede bajar. Entonces, el mecanismo Cornet, según mis ideas, que a lo mejor están pasadas porque soy ya muy mayor y no sé por qué toman estas medidas de limpiar el suelo y demás, salvo que haya mucha materia orgánica, los virus respiratorios, como su nombre indica, son virus respiratorios. Pero es que además estos son virus envueltos, lo que se llama sensibles al éter. Los gérmenes resistentes, por ejemplo, como las enterobacterias, sí que el mecanismo podría ser el suelo. Entonces, que han encontrado coronavirus en no sé qué congelado. Bueno, bien, pero a lo mejor tenía mucha materia orgánica. Ese no es el mecanismo habitual. Sí, el concepto de fómites aquí serían las manos o bien los pañuelos, porque fómites es todo objeto inanimado que puede ser contaminado. Y según qué enfermedad es muy importante, la histeria, los juguetes, el personal de laboratorio, las prendas de lavado de los enfermos. Y aquí pues serían los pañuelos. Pero, y las manos, claro, pues si uno se está tocando así, pues claro que puede contagiar, pero hay que tener en cuenta que estos virus son muy lábiles al medio ambiente. Pero esto es absolutamente, como es políticamente incorrecto. O sea, ¿cuál es el reservorio de COVID? Pues animal y humano. Luego, la fuente, ya hemos visto que tiene un amplio rango de mamíferos a nivel mundial. Entonces, estas enfermedades que no suelen ser graves, son portadores, son leves y autolimitadas. Entonces, al haber muchos portadores entre los animales, es fácil que se contagie el ser humano. La actual pandemia SARS-2 parece tener el origen zoonótico, eso todo el mundo está de acuerdo. Y se transmite de un mamífero a un humano mediante contacto próximo directo. Esto es muy posible porque en China existen los mercados de animales vivos. Yo no sé si eso lo habéis visto, realmente es una costumbre que tienen ellos, una forma de entender la vida. O sea, no, lógicamente, si el animal es recién matado, lo comen más fresco. Todos esos animales vivos en los mercados, pues a los occidentales nos llama mucho la atención porque hay algunos que incluso son como mascotas, perros o gatos, hay de todo. Entonces, pero eso ellos lo tienen muy... Y tiene su razón, porque claro, esto de siempre ha sido así. Ahora están las neveras y están otras cosas, pero es una forma de tomar alimento sano, realmente, matar al animal. Pero el animal, lógicamente, se estresa. Los franceses, que en eso son muy especiales, por ejemplo, hasta en el traslado de las reses, tienen cuidado para que no se estresen y los gérmenes intestinales no pasen a la sangre con una septicemia. Por lo tanto, aquí ya son todo versiones de la vida. Y eso ya, entonces, aquí aparece la ciudad de Wuhan, que es una ciudad muy grande, tiene 11 millones de habitantes, y ahí es donde se identificó el virus en los trabajadores de mercados de este tipo. Entonces, el virus estaba lanzando por ahí hacía tiempo. Entonces, fueron esta gente, que luego vendré una fotografía de esta doctora, que ya cada uno tiene sus debilidades, y a mí me encanta esta señora, como si la conociera, ¿no? Y
Entonces, aislaron los virus estos y los estudiaron. Entonces, en la literatura científica, como fuente de infección, figuran los murciélagos, serpientes y los pangolines. Los murciélagos son portadores de coronavirus y genéticamente muy semejantes al SARS-CoV-2. Por ejemplo, ahora todo ya se hace, o sea, como el HLA, para entenderlas, se hace PCR genética y ya todo es a ese nivel. Por lo tanto, se secuencian los virus inmediatamente. Ya luego entraremos en estos. Luego en las serpientes hay nada menos que el Journal of Medical Virology de enero del 20, que publica unos estudios en que comenta que las serpientes de la zona de esa de Wuhan, infectadas por virus por murciélagos, son la reserva más probable de virus. Bueno, y luego el pangolín, en que hay un estudio previo de investigadores chinos que consideran los pangolines salvajes como intermediarios del SARS. La captura de los pangolines y venta es ilegal en China. Y en cambio se trafica con ellos de forma clandestina. Entonces, vamos a ver las imágenes. Por el pronto, la portada de la revista Microbe, ya en el 2008, ya advierte que los murciélagos son potentes reservorios de virus patógenos emergentes en general. Entonces, esta es la revista y estos son los murciélagos. Aquí hay un mercado de murciélagos para comida. Y luego la sopa de murciélagos que tanto se habló, ¿no? Si se, ¿no? Los virus respiratorios son respiratorios y la comida no. Que no, o sea, por eso he puesto que no. Y eso sí, una fotografía de un señor, una señora comiendo estos quiroptéros, que no me sale la palabra, murciélago. El murciélago grande de herradura es el que se aísla más y entonces es la especie que se encuentra su hábitat en la zona del sur paleártica, por lo tanto todo tiene un hábitat, unas explicaciones, y es allí donde, claro, los murciélagos, es que desde el punto de vista epidemiológico son fantásticos, ¿verdad? Ellos se reúnen en las cuevas para dormir durante el día. Entonces, ahí se transmiten todo, porque son mamíferos, no nos olvidemos. Entonces, se transmiten todo por vía respiratoria. Y ya luego, para llegar la noche, se van a cazar frutas o lo que sea. Entonces, ellos pues, epidemiológicamente se concentran, se transmiten entre todos y luego vuelven a dispersarse. Bueno, esta es la doctora Sigeli, que a mí me encanta esta. En contraposición de esa otra que dice que los coronavirus son un invento de unos malos que lo han. Esta señora, que tiene por 120 años menos que yo, 40, yo qué sé, es investigadora del Instituto de Wuhan, en la Academia de Ciencias Chinas, se doctoró en Montpellier, pues esta gente está muy bien formada. Ella y su grupo han encontrado en murciélagos diversas especies de virus pertenecientes a varios géneros: coronavirus, adeno, circovirus, paralixovirus y virovirus. Fijaros. Lo que ha contribuido esta señora ha sido describir la secuencia genómica de los coronavirus encontrados en murciélagos y relacionarlos con el SARS-CoV-2, que es lo que antes, por no mencionarla, y se llega a la conclusión de que los murciélagos pueden ser perfectamente reservorios naturales del coronavirus. El coronavirus hay muchos, ya habéis visto. Entonces, la secuencia genómica de los betacoronavirus de Wuhan, el SARS-CoV-2, muestra semejanza con los betacoronavirus encontrados en murciélago, pero son distintos de los otros coronavirus, como el SARS-CoV-2, el primero que se encuentra, y el MERS, el de los países árabes. Por lo tanto, fijaros que todo esto está muy complejo. Si no lo estudias seriamente, da la sensación de que son todo fantasías, pero claro, es porque realmente es muy complejo. Yo entiendo que la gente no se va a poner a estudiar los coronavirus como... Pero es que cada uno dice una cosa. Hombre, ¿no? Cada uno, los científicos, todos dicen lo mismo y en publicaciones muy serias, trabajos magníficos. Y ahora el pangolín chino, el Manis pentadáctila, ahora viene aquí lo... Bueno, dicen que sería posiblemente este el origen, porque ves aquí el mercado, los veis, ¿no? Está el pangolín, serpientes, aquí hay otro pangolín. En uno de estos documentales de Attenborough, comenta que yendo por el sureste asiático, pues sacó de la cazuela más de un pangolín y se lo comían. Pero no solamente la carne, que es buena, parece ser, sino las escamas o costras, o como queréis llamar, les atribuyen efecto afrodisíaco. Todo ese efecto afrodisíaco, o el cuerno del rinoceronte, aunque sean solo pelos y queratina. Entonces, este estudio, que es de febrero del 20, informa que los coronavirus encontrados en pangolines salvajes posee una secuencia genética del 99% del SARS-CoV-2. Entonces, considera que ese es el reservorio.
Y hay un documental que las cadenas chinas que aparecen en español, entonces lo explican porque parece ser que los murciélagos contagiarían al pangolín y el pangolín a la persona, porque efectivamente uno no está muy en contacto con los murciélagos. ¿Qué detalle hay que mencionar aquí en este virus? Pues la alta tasa de mutación junto a una elevada frecuencia de recombinación genética. En eso son increíblemente capaces. Entonces, este mecanismo les confiere importante biodiversidad y capacidad de colonizar diversos huéspedes. Entonces, los coronavirus procedentes de otros mamíferos previa mutación y o recombinación genética pueden establecerse en el ser humano con mucha facilidad. Entonces, una simple mutación ya les permite colonizar. Una vez que han colonizado en el ser humano, ya es cuestión de la transmisión persona a persona, es mucho más eficaz. Entonces, dice aquí, es probable que el resurgimiento de nuevas cepas debido a mutación o recombinación genética haya dado lugar a nuevos antígenos, nuevos casos de forma aislada, epidemias o pandemias. Este es el fondo de una publicación que siempre termina con estas frases así un poco maravillosas, ¿no? Puede ser, pues es. Y dos ejemplos de mutaciones que a mí me han parecido muy bonitas. Una es un cambio, concretamente en el aminoácido 614 de la espícula, siempre la famosa espícula, claro. Entonces se te reemplaza ácido aspartico por glicina, y entonces ya es distinto, un aminoácido. Y entonces es la más frecuente durante marzo y abril. Entonces aquí vemos la cita hidrográfica. Y una mutante estudiada en Basilea, denominada 20A11E1. Entonces, esta ha sido originada en la franja agrícola de Aragón y Cataluña, es decir, donde hay temporeros. Bueno, pues esta cepa ya se ha extendido, por supuesto, por España y gran parte de Europa. Es decir, la capacidad que tienen de mutar. Por eso, lo de las vacunas, salvo que sean unas vacunas muy importantes, tal y como tienen estos virus, la capacidad de replicarse y de multiplicarse y combinarse entre ellos, pues lo hace todo en eso un poco sombrío. Y aquí es un detalle de uno de los trabajos, es que se han detectado células infectadas con un conjunto subgenómico de ARN de polaridad negativa, estos son positivos, por lo tanto son complementarios y plantea la posibilidad de reasignar genes de ARN autorreplicantes, como ocurre con los influenza virus. Por lo tanto, todos los virus que tienen gran capacidad de recombinación, de fusión, son muy, muy, muy vulnerables a. Vulnerables, no, vulnerables somos nosotros. Ellos no, ellos están siempre cambiando y por lo tanto se mantienen en la naturaleza de una forma increíble. Entonces, así un poco como para terminar, algunas condiciones epidemiológicas para que el COVID-19 se haya convertido en pandemia, dadas las características del SARS-CoV-2. Eso sería mi final. Respecto a. Bueno, entonces, me escribo. Mecanismo, o sea, fuente de infección, mecanismo de transmisión y individuo receptivo. Los tres eslabones de la cadena epidemiológica del principio. Con respecto al virus, posee una alta capacidad de replicación en el huésped, lo que condiciona facilidad para pasar de un huésped a otro, es decir, contagiar. Es impresionante cómo se replica. Entonces, la probabilidad de contagio en una persona sana es directamente proporcional a la cantidad de virus que puede inhalar. Elemental, que digo eso. Si hay muchos millones en las secreciones de la persona infectada, es muy fácil que penetren muchos virus a la persona. La gran capacidad de recombinación genética y realmente producir fácilmente mutantes. Se adapta a distintos huéspedes. Por tanto, gran capacidad de adaptación y gran capacidad de multiplicación. En cuanto a la transmisión del mecanismo respiratorio, es el más eficaz. Desde el punto de vista epidemiológico, la transmisión respiratoria es la más eficaz. Por eso hay pandemias respiratorias siempre. Con los virus, todos los demás, pandemias corresponden a una época de hace muchos siglos. Pero realmente, actualmente, las pandemias son por virus respiratorios. Subir al autobús, coger el metro, hablar con las personas. Es muy difícil, es casi imposible controlar los virus respiratorios. Por eso ya se ha visto, nos tuvieron encerrados 3 meses en casa, pero sigue, en la segunda ola es lo mismo, que sigue estando porque los virus. Y respecto al huésped, que es el tercer eslabón de la cadena epidemiológica, pues la vida actual. Hay un aumento del número de desplazamientos interurbanos e internacionales, negocio, turismo, avión, coche, tren. Así como por trabajo y en las grandes ciudades, autobús y metro. Y luego, algo también que no queremos ver, el elevado número de población susceptible. La cantidad de personas mayores, impresionante, edad avanzada o circunstancias de otro tipo. Es decir, que la pandemia se ha producido pues, porque tenía que producirse.
Pues mucho ánimo. Muchas gracias.